seguir hablando del proceso abierto por parte de la Fiscalía Española en contra de Luis Rubiales. Hoy ha tenido un nuevo matiz y es por eso que la futbolista Jenny Hermoso, de hecho, se ha sumado a este proceso abierto. Acudió justamente a declarar el día de hoy sobre lo ocurrido en ese día de la final del Mundial. Rubiales será juzgado por delitos de agresión sexual, acoso sexual, abuso de autoridad. Hermoso podría volver a declarar si es que la Fiscalía requiere o considera que es oportuno que vuelva a comparecer. Por supuesto, siguen las reacciones de apoyo también con respecto a lo que ha pasado Jenny Hermoso. Tenemos que escuchar justamente a Dani Carvajal hablando de este proceso al que se ha sumado la futbolista española. Como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Jugador, todo lo que nos ha podido ayudar, tema de campeonatos, de familias, de viajes, ha sido de nuevo excepcional. Y yo no soy quien como para limpiar, no limpiar, deshacer o hacer dentro de la federación. Yo hablo por la parte que me toca, por la parte de jugador, y sí que no puedo ponerle ninguna pega. Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie. ¿Qué tal, amigos de SportsCenter? El saludo desde Madrid, donde efectivamente hay un nuevo capítulo de este culebrón de Jenny Hermoso, Rubiales, sobre todo después de lo que pasó. Ya sabemos, efectivamente, no hay que recordarlo, tras aquel beso, tras la consecución de la Copa del Mundo de España en ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Beso no consentido, y por eso precisamente en el día de hoy Jenny Hermoso se ha adherido a esa denuncia de la Fiscalía. Tenía tres opciones Jenny Hermoso, que es no denunciar y que se archivara la causa, es decir, que se dejara pasar y que no ocurriera judicialmente absolutamente nada, hacer una acusación nueva ante la Fiscalía o adherirse a esa denuncia de la Fiscalía intentando hacerlo de forma personal, como efectivamente ha hecho finalmente. Se adhiere a esa causa, hoy ha respondido a todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía. ¿Y qué viene a partir de ahora? Lo que viene son dos cosas. Primero, habrá juicio, por lo menos en teoría, en el cual tendrá que volver a declarar otra vez. Y lo segundo, que también vendrá pronto, será la vuelta a México de Jenny Hermoso, que es lo que más o menos nos empiezan a confirmar varias fuentes cercanas a la familia de Jenny Hermoso, porque ahí es donde va a encontrar más tranquilidad, ya que aquí ella está bastante mal, en el sentido de que no puede hacer demasiada vida pública, está sometida a una presión constante y muy fuerte por parte de los medios de comunicación, de la prensa rosa y también de los extremismos políticos, por lo cual aquí de momento no puede hacer demasiada vida normal. Lo normal, insistimos, es que vuelva a México pronto y que sobre todo se adhiera a esa fiscalía o a esa acusación de la fiscalía, como ha hecho esta mañana, y que haya un juicio en el cual ella vuelva a testificar después de lo ocurrido con Rubiales y después de toda esa cacería mediática que está sufriendo ahora mismo aquí en tierras españolas.